Hola, soy Kat Sionil, periodista de la Oficina de Divulgación e Información de la UCR, y hoy estamos en esta transmisión en vivo sobre insectos comestibles desde la Ciudad de la Investigación de la sede Rodrigo Facio para traerles a ustedes toda la información sobre esta nueva tendencia y también para que nos puedan plantear sus dudas. Para esto, hoy nos acompañan los especialistas en este tema, Ana María Quirós, quien es investigadora del Centro Nacional de Ciencia y Tecnología de Alimentos y docente de la sede de Guanacaste, y Luis Ricardo Murillo, quien es especialista en entomología, es decir, es especialista en insectos precisamente y es biólogo de la Escuela de Biología. Bienvenidos. Buenas tardes. Ana María, cuéntenos un poco cómo fue que usted se involucró con este tema de los insectos comestibles. Bueno, sí, fue como estudiando Ingeniería de Alimentos aquí en la Universidad de Costa Rica. Tuvimos la oportunidad de participar en una competencia internacional donde teníamos el reto de desarrollar un alimento con insectos comestibles. Este fue el primer momento donde estuve en contacto con un insecto y comí un insecto, y la experiencia fue súper enriquecedora, y desde ahí fue que empezamos a considerar los insectos como de verdad un alimento. Y ahora usted forma parte del primer proyecto que tenemos aquí en UCR y en el país sobre consumo de insectos y su aplicación en la elaboración de productos alimenticios, ¿así es? Sí, así es. Después de que ya tuve la oportunidad de trabajar como investigadora y docente aquí en la universidad, siempre estuvo de parte, no solamente mía, sino otro grupo de investigadores, estas ganas o inquietud de seguir investigando en insectos comestibles. Y el año pasado inscribimos un proyecto en la Vicerrectoría de Investigación, donde lo vemos como ese primer contacto en empezar a investigar en insectos comestibles. Estamos muy emocionados, aprendiendo muchísimo, muy de la mano con el sector que se está generando en Costa Rica, y esperemos que este sea un inicio. Muy bien. Y Luis Ricardo, usted tiene una larga experiencia en el estudio de los insectos. ¿Cómo ha sido ese acercamiento también al tema de los insectos comestibles? Claro, es una historia muy curiosa y muy larga. Comenzó hace muchos años, como 2007 aproximadamente, aquí mismo en la Universidad de Costa Rica, cuando un colega y amigo mío, también entomólogo, Federico Paniagua, me aborda y me dice: Ricardo, quiero comer insectos y quiero que todo el mundo coma insectos. Entonces, al principio fui un poco escéptico del tema, pero él me demostró que sí es posible romper los estigmas o los prejuicios de las personas, y empezamos a hacer actividades en Semana Universitaria, en Expo Universidad, y me demostró que la gente iba a tomar esto con naturalidad y de buena forma, y así fue como comenzamos a explorar el tema, y se convirtió en una bola de nieve, por dicha, que ahora, gracias a Dios, ha involucrado más personas en esto y más seriamente. Muy bien, estamos hablando de más de 10 años en que se ha venido desarrollando este tema, donde ha crecido el interés de la gente. Pero Ana María, ¿por qué en este momento es importante considerar los insectos como una posible fuente de alimentación, como una posible fuente de proteínas para los humanos? Sí, bueno, lo que nosotros decimos, y no solo bueno nosotros, sino también la FAO desde el 2013, es que actualmente la población está creciendo, vamos a ser 10 billones de personas en el año 2050, y por lo tanto la producción o la demanda de proteína y la producción de proteína que tenemos que tener para alimentarnos cada vez es mayor, está aumentando. Entonces, ocupamos más fuentes de proteína. Las proteínas tradicionales, las fuentes animales, no van a desaparecer, pero ocupamos otras alternativas que nos ayuden a complementar la demanda tan alta que tenemos. Y además seguimos teniendo muchas personas en inseguridad alimentaria en el mundo. Entonces, por esta razón es que se considera importante, pues, buscar estas fuentes alternativas. Hablamos no solo de Costa Rica, sino del mundo. Y para nosotros es un tema muy nuevo, pero esto de consumir insectos es algo que se hace en muchos lugares del mundo. Dice incluso la FAO que son alrededor de 2 billones de personas que ya consumen insectos y que hay registradas unas 1.900 especies. Entonces, Ricardo, tal vez usted nos pueda contar un poquito por qué la gente ya consumía insectos, qué es lo que encuentran en ese consumo. Claro, los insectos siempre han sido parte de la dieta de los seres humanos, desde la misma
desde la misma génesis del ser humano como tal y desde antes, desde el grupo de primates omnívoros al que pertenecemos, ya los insectos son parte de nuestra dieta. Lo que pasa es que se ha culturalizado más en algunos sitios del mundo que en otros. Asia es un gran consumidor de insectos, Sudamérica también es un gran consumidor de insectos. Muchas regiones donde los indígenas, digamos, viven todavía en más contacto con la naturaleza, ven muy natural el alimentarse de insectos, y hay demasiados insectos, son tal vez uno de los elementos más importantes de lo que llamamos biomasa en el mundo, y como lo decía nuestra compañera Ana María, pues son muy nutritivos, tienen fuentes de proteínas importantes, y están ahí, entonces ¿por qué no comérselos? Y entonces más bien somos nosotros en Costa Rica que como que nos olvidamos por unos centenares de años o unas décadas de que eso era parte de nuestra alimentación, pero dadas las circunstancias parece que tendremos que regresar a ella. Ahora que toca ese tema, hemos hablado anteriormente de que el asco es una barrera para poder empezar a probar los insectos o para que ellos sean parte de nuestra dieta o de los productos que consumimos. La industria alimentaria ahí es donde entra, ¿verdad? La tecnología de alimentos para poder convertir estos insectos en productos que podamos consumir más fácilmente sin tanta barrera. ¿Qué es lo que está avanzando en ese sentido, Ana María? Claro, realmente lo que nosotros estamos haciendo en el proyecto es procesar el insecto. Entonces, si en los países occidentales estamos tan con esa barrera del asco tan fuerte, pues si ya nosotros enseñamos un polvo o una harina, también como se le llama, de grillo, las personas no van a sentir ese rechazo porque ya no van a ver el grillo, no le van a ver las patitas y las cositas, que es lo que dice la gente que les puede dar un rechazo, sino que es un polvo que al final usted lo ve como una fibra, como ver avena en polvo, y por lo tanto, pues, esa es la idea, ¿verdad? Hacerlos procesados. Más adelante vamos a seguir conversando sobre el polvo de grillo, pero me gustaría también poder mostrarles algunas de las imágenes de los insectos que ya se cultivan aquí en Costa Rica. De hecho, en el Museo de Insectos tenemos, o tiene más bien Federico Paniagua, unas granjas educativas, ¿verdad?, donde pudimos hacer algunas imágenes para que las personas conozcan esos insectos que se pueden comer. Y mientras tanto, Ricardo me podría contar cuáles son esas especies que podemos producir aquí en Costa Rica. Claro, en Costa Rica tenemos un potencial enorme en la producción de insectos, y son cientos de especies que son posiblemente consumibles por nosotros los seres humanos. Sin embargo, hay un grupo pequeño, selecto, de entre 10 a 15 especies que son las que han sido más popularizadas en los últimos años. Se habla, por ejemplo, del grillo, ¿verdad?, de Aqueta domesticus, que de hecho no es un grillo autóctono de Costa Rica, es un grillo europeo, pero se ha extendido por todo el mundo en granjas, precisamente para consumo humano y también para consumo de animales, porque se puede usar para alimentar mascotas, se puede usar para alimentar camaleones, ranas, tarántulas, mascotas de gente, y no los podemos comer también. Pero también en Costa Rica sí tenemos insectos autóctonos, como por ejemplo el cucarachón, Archimandrita tesselata, que podría comerse, ¿verdad? También tenemos otras especies de cucarachas autóctonas, también tenemos escarabajos, por ejemplo está el escarabajo de la harina, que es Tenebrio molitor, tenemos otros escarabajos que también se pueden comer, también tenemos moscas que se podrían alimentar, que se pueden usar para alimentar animales, como estábamos conversando hace un rato de la mosca soldado, ¿verdad? Y Metelucens. Entonces el potencial que tenemos es enorme, inclusive por ahí, yo no sé, estamos explorando un poco mariposas, pero estamos solo en espacios incipientes de las investigaciones. Las larvas de las mariposas. Okay. Hay dudas sobre el tema de consumir insectos, si es algo seguro para nosotros, ¿verdad? Ya sea consumirlos así, enteros, ¿verdad? Fritos, como vemos que los hacen ahí en el Museo de Insectos, o ya procesados. ¿Cuál es la diferencia? Pues en realidad nosotros consideramos el insecto como cualquier otro alimento que tiene que llevar un montón de criterios y características que tiene que cumplir para ser inocuo. ¿Qué quiere decir que sea inocuo? Que no vaya a enfermar a ninguna persona, ¿verdad? Por su consumo. Entonces, pues nosotros
lo que hacemos es tener los criterios del procesamiento, a qué temperatura se tiene que tratar para eliminar microorganismos, qué tipo de condiciones tiene que tener el insecto durante la cría, porque la idea es que sea un insecto criado en condiciones controladas para que no crezcan ningún otro microorganismos que no queremos que lleguen al insecto que vamos a consumir. Entonces también cuidamos la cantidad de metales pesados que vaya a tener, cuidamos que no haya micotoxinas en el alimento que come el insecto, ciertas toxinas que también eso lo manejan todavía más los compañeros, los entomólogos, que es que qué toxinas puede como mantener el insecto dentro de su organismo, entonces cómo sacar esas toxinas antes de que nosotros nos los vayamos a comer, etcétera. O sea, en realidad hay muchas cosas que considerar para que sean seguros para consumir, pero es perfectamente factible. O sea, nosotros lo que hacemos es hacer un criterio de cómo se tienen que procesar y ahí ya se hacen inocuos y se pueden consumir sin problema. Bien, entonces los insectos bien criados bajo condiciones ideales son seguros para consumirlos y además podemos hacer otros productos a partir de ellos, ¿verdad? Entonces tal vez Ana María nos puede contar un poco cuáles son esos productos que ya existen en el mercado, ¿verdad? No solo en otras partes del mundo, sino también aquí en Costa Rica. Sí, realmente a partir de insectos se pueden hacer bastantes cosas, específicamente con los grillos, Aqueta domesticus, que es el que más he estado procesando, pues se puede hacer un polvo. Entonces acá tenemos, trajimos con nosotros para que la gente se lo pueda imaginar, ¿verdad? ¿Cómo es que se ve? Este es el polvo de grillo. Esto, ¿cómo se produce? Pues es el grillo seco molido, básicamente. Por supuesto lleva otras etapas para de limpieza del grillo, separarle ciertas partes, pero básicamente es un grillo seco molido. ¿Y para qué sirve ese polvo de grillo? Entonces, ya con el grillo hecho en polvo se puede hacer una variedad de alimentos súper amplia. Entonces, en realidad, mucho de lo que se está trabajando son barritas, las barras energéticas que están muy de moda. Entonces, aquí tenemos pedacitos de una barra que tiene polvo de grillo. La gente generalmente va a querer como buscarle partes de insecto, pero en este caso, pues no, porque ya es el polvo, ¿verdad? Y aquí tenemos también un producto comercial de cómo se vería una barbita empacada. Actualmente en Costa Rica, estas barbitas que tenemos aquí, que estamos enseñando, son hechas en Costa Rica. Son hechas por emprendedores que, de hecho, nos enorgullece que es un estudiante de la Universidad de Costa Rica el que emprendió este camino. Y hay varias empresas, ¿verdad?, que están haciendo diferentes tipos de alimentos. A nivel mundial, otros ejemplos pueden ser pasta con polvo de insecto, galletas, pan, pizza, chocolates. Básicamente, ahorita se está probando en cualquier tipo de alimento. O sea, en una variedad súper amplia y en el proyecto de investigación esperamos pues seguir haciendo lo que nosotros llamamos formulación, desarrollo de alimentos nuevos, nuevas formulaciones de una variedad de alimentos con insectos y después esta información la vamos a publicar para que las personas interesadas en emprender en esta área pues tengan una guía de cómo utilizar el polvo como ingrediente en alimentos. Precisamente nos hacen una pregunta relacionada con esto. Ibrahim Villalobos nos pregunta que si es cierto que algunos alimentos ya contienen bichitos, ¿ven? ¿Cómo los chocolates y cafés podrían aplicarse a este tipo de alimentos? Bueno, en realidad en nuestro caso de tecnología de alimentos tenemos en algunos reglamentos, por ejemplo, de las harinas, donde dice la cantidad de partes de insecto permitidas por kilogramo de harina, ¿verdad? Entonces, en realidad, esto es algo que se ha mencionado anteriormente de que, pues ya como no lo sabíamos, pero hay ciertas partes de insectos que hemos estado comiendo en algunos alimentos. Por supuesto que lo que se busca más bien era lo contrario, era quitarlo y es un mínimo de parte de insecto que, por ejemplo, estaba en algo como la harina. Pero pues sí, se podría decir que por ahí han estado. Sí, ya hemos comido tal vez sin darnos cuenta. Sí. hay un detalle también sobre esta
A ver, capacidad que podemos tener los seres humanos de digerir esos o aprovechar esos nutrientes que tienen los insectos y cualquier otro alimento. Sabemos, por ejemplo, que de la leche podemos obtener ciertas proteínas y otros componentes. También podemos hacerlo de los grillos o de otros insectos. Sí, realmente las investigaciones científicas lo que están comparando la proteína y el valor nutritivo de los insectos es con el valor nutritivo de las proteínas de fuente animales. Entonces, en términos generales, las proteínas de fuentes animales tienen un mayor valor biológico que las vegetales y el insecto se está comparando más con la animal que con la vegetal. ¿Qué quiere decir esto? Tienen proteína, son fuente de hierro, tienen valores importantes de hierro, fuentes de otras vitaminas y minerales. Además se está viendo, algo importante es que si es digerible y se han analizado, se han hecho estudios de que si es digerible. Todo esto sigue en estudio porque realmente aunque ya se ha consumido durante muchísimos años o pues de toda la vida, los estudios en realidad son relativamente nuevos, entonces como todos los alimentos esto todavía está en estudio. Pero realmente sí, ya se sabe que sí tienen una buena cantidad de proteína, buena cantidad de vitaminas y minerales. Entonces, la verdad es que sí aporta un valor nutritivo importante. Criar insectos nos puede llevar a generar un negocio, ¿verdad? Pero también es una cosa que podemos hacer a nivel doméstico, a nivel casero. ¿Qué se necesitaría, Ricardo, para poder hacer una cría de insectos en la casa, ¿verdad? Sí. Y antes de eso, los quiero invitar, eso sí, a las personas que nos están siguiendo a que nos hagan sus preguntas por las redes sociales y estaremos contestándolas en los próximos minutos. ¿Qué se necesita? Claro, es una muy buena pregunta que se divide en dos partes. Una es si yo quiero montar una empresa, un negocio donde voy a producir una cierta cantidad de polvo o harina de grillo para comercializarla a gran escala, que es parte de ciertos esfuerzos o de ciertos estudios que están haciendo en este momento aquí en la Universidad de Costa Rica. Esto está muy bien, si se hace de esta forma, habría que cumplir con la legislación nacional, la Ley de Conservación de Vida Silvestre, la 7317, es muy clara en cuáles son los requisitos que se necesitan, con quién hay que pedir los permisos, lo que se llamaría un permiso de operaciones, una resolución de permiso de operaciones. Ocupa ser acompañado por profesionales, también lo establece la ley, entonces hay un regente de una empresa que produce grillos, también este regente tiene que dar informes al Estado, en este caso al SINAC, al Sistema Nacional de Áreas de Conservación, y tiene una serie establecida de protocolos, lineamientos y requisitos que hay que tomar en cuenta y seguir si usted quiere hacer un negocio. Sin embargo, yo a los insectos le veo de forma personal un gran potencial en la salud alimentaria, en la seguridad alimentaria, como decía Ana María. Yo creo que en muchas zonas rurales, tal vez no es que ellos van a querer ir a comprar barritas proteínicas de insectos, sino que están buscando más bien solventar sus necesidades básicas, ¿verdad?, nutricionales. Entonces yo pienso que como se puede tener gallinas en un corral o tener un chancho tal vez en el patio, también se pueden tener granjas de insectos que ocupan muy poco espacio, ocupan pocos recursos, inclusive se pueden trabajar con los mismos desechos de la cocina, cáscaras de papas, pedazos de cebolla o de zanahoria que usted desecha. En vez de compostearlos, usted los puede utilizar como materia prima, esta basura orgánica, entre comillas, materia prima para poder producir insectos de calidad. Ellos lo que van a hacer es transformar los nutrientes de estos vegetales, de estos desechos, los van a transformar en sus cuerpos en proteínas que van a ser de mayor valor nutricional. Entonces, yo podría tener, también no estoy diciendo no tener la gallina, no tener el cerdito, o etcétera, pero también tener insectos que yo pueda estar agregando a mis diferentes platillos y así aumentar mi seguridad nutricional en familias de zonas rurales o alejadas, ¿verdad? Ser más autosuficientes alimentariamente. Si uno pensara esto en términos más industriales, por ejemplo, ¿cuántos grillitos necesitaría yo para hacer una barrita? Bueno, ahora estábamos haciendo el cálculo. Creo que estamos hablando como de cerca de 200 grillos. Estábamos hablando aproximadamente. Producir 200 grillos es sumamente fácil. Los grillos son como, bueno, no es una analogía muy buena, son como conejos cuando hablamos de que los conejos se reproducen mucho. Los grillos ponen demasiados huevos, cientos de miles de huevos.
y tienen, si se manejan de forma adecuada, una supervivencia muy alta y un desarrollo rapidísimo. Entonces yo en muy poco tiempo no voy a tener 200 grillos, en muy poco tiempo voy a tener miles de miles de miles de grillos. Entonces yo podría estar agregando un valor proteínico a todos mis, a todas mis comidas o a mis platillos con muy poco esfuerzo. O sea, hablamos de 200 grillos, pero suena mucho, pero en realidad es muy fácil de obtener 200 grillos. Casi que se hacen solos. ¿Y poca inversión? Nada de inversión. Tengo una serie de recipientes, a nivel artesanal una serie de recipientes en un espacio en su casa con algunas condiciones controladas. Y usted puede estar obteniendo y sacando de esa granja estos grillos que puedan ser utilizados para el consumo del hogar, digamos, familiar. Claro, hay una consulta también que nos habían hecho hace unos minutos, se las voy a leer por aquí, que es de Josué Santamaría Aragón, que pregunta cuántos gramos de proteína se podrían encontrar por cada 100 gramos de grillo, muy específico. Otra vez, ¿cuántos gramos de proteína se podrían encontrar por cada 100 gramos de grillo? Bueno, en realidad es que el contenido de proteína que tiene el insecto varía mucho entre la especie, el hábitat en el que fue criado, el alimento, depende muchísimo de lo que se alimentó. Entonces, ¿qué pasa? Hay muchos reportes, pero generalmente usted, si uno se sienta a leer investigaciones científicas, le van a dar rangos. Entonces, por supuesto que si estamos hablando de un grillo aqueta doméstico, sí podemos encontrar y va a andar por ahí, si no me equivoco, como de 30 gramos en materia seca, ¿verdad? Que eso es cuando ya está seco el insecto. Entonces son como en 30 gramos en 100 gramos de proteína por ahí. 30 gramos de proteína en 100 gramos de grillo. Ajá. De materia seca. Exactamente, de materia seca. Una pregunta muy, muy técnica. Sí, es un 30%. Muy específica, realmente. Ana María, a ver, tenemos todas estas posibilidades. El polvo de grillo ha sido designado como uno de esos productos con gran potencial exportador, ¿verdad? Lo ha reconocido la promotora de comercio exterior el año pasado entre los productos con mayor potencial. ¿Por qué? En realidad, bueno, en el caso de Costa Rica, este estudio que hizo Fundes de Descubre 150 de las 10 cadenas de valor que tienen mayor potencial para ser exportados, ellos estaban buscando como alimentos nuevos que tienen oportunidad de mercado afuera. Entonces, en el caso de insectos, el mercado de insectos está creciendo muchísimo. Entonces, el dato que ellos reportan en el informe es que el mercado mundial está creciendo un 16%, se estima que va a crecer un 16% al 2023. Entonces, hay una gran oportunidad en términos de mercado. Ahora, ¿por qué en Costa Rica eso se vuelve algo viable? Ricardo mencionó un poco, son por las condiciones que nosotros tenemos. El clima, se requiere poco espacio, entonces realmente no tendríamos problemas de tener que tener tantas extensiones de tierra, pues en espacios pequeños. De igual forma, pues es algo que se puede desarrollar muy a nivel de emprendedores, de comunidades organizadas. Entonces, en realidad en Costa Rica hay oportunidades y también yo creo que un poco por la biodiversidad que tenemos diferentes tipos de insectos que podríamos empezar a aprovechar. Entonces realmente, pues ahí fue donde dijimos, bueno, donde ellos reportaron, sí hay muchísima oportunidad para criar insectos a nivel industrial y poder exportarlos. Sí, tal vez para aportar ahí, me parece que es importante mencionar que el clima de Costa Rica permite no tener que emplear demasiada energía. Por ejemplo, si usted quisiera criar insectos en una zona como Europa o Norteamérica, va a haber ciertos meses del año, y entre más al norte, más meses del año, en los que usted va a tener que utilizar energía para calentar a los insectos. Los insectos, los grillos necesitan calor, y entre más caliente, más rápido se desarrollan. Entonces, en Costa Rica es muy barato porque no hay que emplear energía. Prácticamente nuestra temperatura ambiente ya permite un desarrollo adecuado de los insectos. Uh-huh. También aunado a esto, lo del espacio. Los insectos, si lo visualizamos, pueden producirse en vertical. Podemos producirlos en torres. Podemos hacer un edificio de 150 pisos para arriba y en ese edificio equiparar lo que se estaría produciendo, no sé, en 20 canchas de fútbol, en área plana, ¿verdad? Entonces eso le da un gran potencial. La población humana en el mundo está aumentando rápidamente
Y la extensión que va quedando disponible para las actividades tradicionales como la ganadería, por ejemplo, va a llegar a un límite. O sea, ya estamos en un límite. De hecho, ya no podemos destruir más selvas tropicales para poner más potreros. O sea, ya estamos, yo creo que pasados del límite. Entonces, como no tenemos más área, no en Costa Rica, sino en el mundo, ahora tenemos que explotar el vertical. Y los insectos se prestan perfectamente para explotar el vertical. Es una opción para ahora. Una preguntita más, Ana María. ¿El proyecto de ustedes hacia dónde va en este momento? Si hay personas interesadas en inscribirse, en vincularse de alguna manera al proyecto del CITA, o si hay personas también, Ricardo, que estén interesadas en aprender más, en capacitarse de alguna manera, recibir más información, sabemos que hay mucho interés. Entonces, ¿como cuáles rutas podrían tomar? Bueno, en nuestro caso con el proyecto de investigación, estamos ahorita en nuestro primer año, son 3 años de proyecto. Definitivamente una invitación abierta a todas las personas interesadas. Creo que ahorita vamos a poner los datos de contacto para que nos busquen. Tenemos una página web donde colgamos información. Además tenemos un correo que es exclusivo para el proyecto de insectos, ¿verdad? Donde nos pueden contactar. El proyecto de investigación en realidad está ahorita, pues como está empezando, una primera etapa de crear información. Toda la información que nosotros generemos la queremos compartir el 100%. Eso es algo que nos tiene como muy contentos que lo pensamos desde el inicio. O sea, que fuera un proyecto que es bastante aplicado. Nos va a permitir darle información a los emprendedores, nos va a permitir trabajar con un poquito en innovación, ¿verdad? En diferentes, en esta área. Y conociendo que es un mercado que tiene potencial, es importante que la universidad aporte para mejorarlo y apoyarlo. También, bueno, nosotros vamos a hacer desarrollos de productos, como había comentado, que esperamos pues poder compartir esa información y además vamos a estar organizando talleres de capacitación, charlas. Esperamos traer expertos también de afuera y también estamos haciendo actividades en las que nos estamos uniendo varias partes de la universidad y eso es una de las razones es por las que trabajamos con Ricardo de Biología, Federico del Museo de Insectos, compañeras de nutrición, compañeras de psicología para la parte de la percepción del consumidor sobre el consumo de insectos. Entonces esperamos también ofrecer talleres de capacitación. Ahorita estamos planificando uno para este año en el que nos unimos todas estas personas que acabo de comentar y hacer una jornada desde todas las distintas áreas de expertise que podemos tener en la universidad. Entonces, básicamente es eso y pues ahí queda el contacto para que los interesados pues puedan tener la información cuando vayamos a hacer estas actividades. ¿Cuál es la dirección de correo? El correo es insectos.cita@ucr.ac.cr. Ricardo, y los que quieran aprender un poquito, iniciar con alguna granja en su casa. Bueno, en este caso hay que referirse definitivamente al Museo de Insectos. Ahí Federico Paniagua, que es un gran pionero en este tema, se ha dedicado los últimos años a colaborar desinteresadamente y apoyar a todas las personas. De hecho, muchos de estos emprendedores son hijos de Federico Paniagua y el Museo de Insectos, que ha abierto sus puertas y su conocimiento, como siempre hemos tratado de hacer en la universidad, ¿verdad? De debernos a la sociedad. Y una persona que llega a pedir información o ayuda jamás va a dejarse colgando en esto, sino que se le va a acoger, se le va a enseñar. Pueden llegar a Mariposario y yo les puedo hablar de la parte legal, si están interesados en una empresa. En Mariposario producimos insectos, mariposas, o pueden llegar al Museo de Insectos y ahí Federico les va a enseñar la parte práctica. Entonces, en el CITA les van a enseñar la parte técnica de procesado. Entonces, estamos bien articulados. Creo que tenemos todas las aristas necesarias para hacer de este proyecto un gran éxito. Muy bien, muchas gracias a ambos, a Luis Ricardo Murillo, entomólogo, y Ana María Quiroz, ingeniera de alimentos, por acompañarnos hoy en este Facebook Live y por responder las preguntas de la gente. Yo creo que hay un gran interés y ojalá que siga creciendo. Muchas Gracias. gracias. Gracias.